Hola amigos y amigas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal y en este video te voy a estar enseñando cómo tejer estos zapatitos para mujer. También puede servir para hombre. La verdad es que es muy fácil de hacer. Te voy a estar enseñando paso a paso para que lo puedas tejer junto conmigo. Esta es una talla de adultos, pero también lo puedes adaptar en diferentes tallas. Así que bueno, ya estoy súper contenta y emocionada por mostrarte el tutorial de estos zapatitos. Vamos a la lista de materiales. Ok amigos, para comenzar aquí tenemos los principales materiales que vamos a estar utilizando el día de hoy para hacer estos zapatitos para dama, ¿ya? Como pueden ver, vamos a estar utilizando esta lana que es 100% acrílica y para tejer estos zapatitos solo vamos a ocupar nada más que 50 gramos. Se usa muy poquito, la verdad. También vamos a estar utilizando el crochet de 5.0 milímetros. Para comenzar con estos zapatitos, vamos a hacer primeramente nuestro nudo deslizado. Vamos a hacer nuestro nudo deslizado. Y ahora vamos a hacer aproximadamente 29 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, listo, ya tenemos 29 cadenas, ahí está. Estas 29 cadenas miden aproximadamente 20 centímetros, si estiramos un poquito llegan hasta 21 centímetros. Ahora me voy a regresar a la cadenita anterior y voy a tejer punto bajo, ¿sí? Entonces voy a ir tejiendo un punto bajo en cada espacio de cada cadenita. Nos tiene que salir un total de 28 puntos bajos. Así que vamos a continuar. Ya tenemos la primera vuelta. Ahí está, así es como se ve. Para hacer la vuelta 2 y así es como van a finalizar y a iniciar cada vuelta. Vamos a hacer una cadena. Damos la vuelta y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta pasada. Sí, nos tiene que salir igual 28 puntos bajos, ¿sí? Entonces vamos a continuar y nos vemos al final de esta vuelta. Ya vamos a finalizar esta vuelta y les quiero mostrar acá el último punto que vamos a trabajar. Es importante que siempre se fijen en ese punto, ¿sí? Para que no les vaya a suceder de que se les vaya a reducir o les vaya a agrandar, siempre cuenten sus 28 puntos, ¿ok? Y se aseguran de tejer pues el último puntito. Entonces iniciamos con una cadena, damos la vuelta y vamos a tejer un punto bajo en cada punto de la vuelta pasada, ¿sí? Entonces vamos a avanzar amigos y amigas tejiendo esta secuencia hasta tener 10 vueltas, ¿ya? 10 vueltas necesitamos tejer. Entonces vamos a continuar. Ok amigos, miren, ya tenemos aquí 10 vueltas, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a tejer 10 vueltas más, pero en esas 10 vueltas no vamos a tejer todo completo, sino hasta acá, hasta tener 12 puntos. Miren, vamos a hacer una cadena, damos la vuelta y vamos a tejer un punto en cada espacio hasta tener 12. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya tenemos los 12 puntos bajos. Vamos a hacer una cadena, damos la vuelta y vamos ahora a tejer un punto bajo en cada espacio. Entonces vamos a seguir esta secuencia hasta tener 10 vueltas, ¿ya? 10 vueltas solamente tejiendo hasta acá, 12 puntos bajos. Entonces vamos a avanzar y nos vemos cuando tengamos las 10 vueltas. Ok amigos, ya terminamos aquí las 10 vueltas, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora nuevamente vamos a tejer aquí completo. Entonces vamos ahora acá a hacer nuestro punto, nuestra cadena. Y vamos a tejer un punto bajo en cada espacio hasta llegar acá. ¿sí? Entonces vamos a tejerlo. Ok, ya tejemos el último punto. Ahora vamos a levantar con 16 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cadenas, ¿ya? Si se fijan, estas 16 cadenas da más o menos la distancia de este de acá abajo, ¿sí? Entonces vamos a tejer una más, ¿sí? Uno más. Ese es para dar altura. Entonces ahora vamos tejiendo un punto bajo en cada espacio de cada cadena, así. Ok, son 16 cadenas, entonces tiene que salir 16 puntos bajos. Entonces vamos a avanzar. Ya, vamos a tejer este último punto. Y ahora de acá vamos a ir tejiendo un punto bajo acá arriba de cada punto bajo. ¿Sí? Se tiene que ver así, miren. Así. Entonces, pues nada, vamos a continuar. ¿Ya? Cuando lleguen al final, se van a regresar tejiendo por cada espacio, incluso por esta partecita de acá. ¿Sí? Entonces se van a regresar, van a ir tejiendo vuelta tras vuelta, hasta que tengan 10 vueltas. ¿Sí? 10 vueltas tienen que tener. Tenemos que tener. Entonces vamos a continuar. Ok, amigos, ya tenemos las 10 vueltas. Recordemos, son 10 vueltas acá, 10 vueltas acá y 10 vueltas acá. Tenemos un total de 30 vueltas. Ahora yo voy a dejar una hebra más o menos larguita y voy a cortar. Entonces lo que voy a hacer es que acá voy a asegurar y voy a sacar. ¿Sí? Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a coser, ¿sí? Vamos a coser para darle forma al zapato, ¿ya? Entonces aquí tenemos nuestra aguja lanera, aquí está, y vamos a enhebrar. Ahí está. Ahora vamos a juntar estas dos piezas así. Y lo primero que yo voy a hacer es empezar a coser desde acá para acá, ¿ya? Entonces voy a coser. Agarrando de ambas partes, de allá y de acá, para que me quede bien cerradito. Amigos, una vez que ya quedó acá cosidito, entonces ahora me voy a pasar para acá, para este lado, para coser acá, toda esta parte. Entonces yo lo voy a hacer de una manera sencilla, como si estuviera escondiendo hebras, así sin que se note. Para poder llegar acá. Ahí está. Entonces ahora vamos a empezar a coser todo esto así. Entonces sería algo así, agarrando de ambas partes, a ver, de acá, de acá, así. Entonces vamos a ir cosiendo de esta manera por todo esto hasta llegar acá al final. Ok, amigos, ya llegamos acá, ya cosimos todo esto. Entonces una vez que ya estamos aquí, entonces ahora vamos a empezar a coser por todo el borde, así en forma de zigzag para que nos quede bien cerradito, así miren. Vamos a pasar arribita varias veces para que quede asegurado. Así. Ok amigos, ya hemos terminado de coser, entonces vamos a pasarnos para este lado. Este será el lado derecho nuestro, ¿sí? El lado que vamos a usar el zapato, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un borde, ¿sí? En la parte de acá nada más. Yo decidí que le voy a añadir este color amarillo en este borde. Así que bueno, para eso entonces me voy a posicionar justo acá. Aquí me voy a posicionar. Y entonces allí voy a añadir, ¿ok? Ahí está. Entonces ahora voy a hacer una cadena y desde allí voy a empezar a tejer punto bajo por cada espacio. Así. Entonces vamos a tejer por cada puntito un puntito bajo, así como borde, para que nos quede un borde muy bonito. Entonces vamos a tejerlo y nos vemos acá. Aquí igualmente vamos a tejer un punto en cada espacio, ¿sí? Al final, aquí tenemos las vueltas, entonces en cada vuelta vamos a tejer un punto, así, un puntito en cada espacio. Entonces después siguen por todo esto hasta llegar aquí. Miren amigos, ya terminamos esta vuelta, vamos a tejer una última y en esta vuelta vamos a hacer 3 disminuciones. Una la vamos a hacer acá, una acá y la otra acá. Entonces para hacerlo, bueno, vamos a iniciar con la disminución, ¿ok? Acá, que sería así. Iniciamos acá un punto, no cerramos, nos pasamos al siguiente y acá sí cerramos. Ahora vamos tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar a esta partecita de acá, porque aquí vamos a hacer disminución. Ok amigos, ya vamos a trabajar aquí la disminución. Miren, justo acá en esta esquinita de acá, ¿sí? Entonces trabajamos este punto y la disminución va a estar acá. Ahí está. Entonces ahora vamos tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar a la siguiente esquinita, o sea, acá, para hacer la otra disminución. Aquí vamos a hacer la disminución. Y ahora vamos tejiendo un punto en cada espacio hasta llegar al final. Listo amigos, ya quedó. Entonces ahora vamos a cortar y esta hebra la vamos a esconder con una aguja lanera, ¿ya? Vamos a sacar y vamos a esconder. Ok, entonces así es como queda nuestro zapatito. Aquí tenemos el otro que también ya está listo. Miren qué bonito. Entonces amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero de verdad que les haya gustado este video. Si así fue, déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete, dale me gusta, comenta qué te ha parecido estos zapatitos. Comenta si lo vas a tejer y también comenta en qué color. Bueno amigos, ya esto ha sido todo. Nos vemos para una siguiente oportunidad. ¡Chao!